Hola amigos de YouTube, soy Maxi Goku Z Goku, y hoy les traigo los capítulos 3 y 4 del fanfic de que hubiera pasado si Kurama era mujer y se enamoraba de Naruto. Pero antes de comenzar los invito a que se unan a mi grupo de WhatsApp, esto lo digo para tener una mayor comunicación, y también los invito a que se suscriban a mi canal y presionen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y dejen su like nivel Dios. Todas las músicas y personajes que aparezcan no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. El creador del fanfic estará en la descripción del video para que lo apoyen en Wattpad. Bueno, ahora comencemos. Capítulo 3. Una pelirroja se encontraba recostada en un futón, leyendo un libro, la cual la tenía muy distraída. La razón por la que Kurumi estuviese leyendo era porque ella le había pedido varias cosas a Naruto con las que distraerse, el cual trajo diversas cosas como libros, juegos de azar, ropa, cosas con las que pueda sentirse cómoda, y alguno que otros bocadillos. Ya veo. Así que esto es lo que hace una pareja. Se decía Kurumi, quien aún se hallaba leyendo su libro de forma atenta en cada palabra del mismo. Demonios. Ya he leído la mayoría de los libros y ese tonto aún no ha venido a verme. Murmuró Kurumi colocando el libro que anteriormente estaba leyendo en una pila de libros de forma muy ordenada. Hola, Kurumi. Saludó un rubio que hacía presencia, haciendo que Kurumi voltease a ver al rubio. Vaya. Hasta que te dignas en visitarme, dijo Kurumi. Lo siento. He estado muy ocupado con la reconstrucción de la aldea, ¿sabes? Mi aldea fue invadida. Y al que consideraba como a mi abuelo murió en manos de ese Sanin Orochimaru, dijo Naruto con tristeza. Kurumi, al ver la mirada del rubio, no dijo nada más y guardó silencio en forma de respeto hacia Naruto, quien tenía la mirada desanimada. Lo siento. Sé cuánto querías a ese viejo, pero no te culpes, dijo Kurumi intentando consolar a Naruto. Supongo que sí, y creo que todo sucede por algo, respondió el rubio, quien por primera vez notó la vestimenta de la pelirroja. Veo que te queda a la perfección la ropa que te traje, dijo Naruto viendo a la pelirroja. Kurumi tenía puesto un kimono rojo, con un bordeado de color blanco y un listón negro, rodeando su cintura, haciendo que su cintura resalte al igual que sus pechos de copa C. Pues no está nada mal. Tienes un buen gusto para la ropa de mujer, dijo Kurumi mientras daba una vuelta en su lugar. No sé si sea cierto eso. Pero te ves muy bonita. Dijo Naruto con una pequeña sonrisa. Kurumi, al escuchar que Naruto la había llamado bonita, esta se había sonrojado, dándole la espalda al rubio para que este no viese su sonrojo. No digas tonterías, dijo Kurumi. Solo digo la verdad. Te ves bonita, volvió a decir Naruto sin comprender la reacción de Kurumi. Kurumi no dijo nada más y se quedó de espaldas, ya que no quería que el rubio viese que esta estaba al rojo vivo. Bueno, como no tengo mucho tiempo, yo me tengo que ir, dijo Naruto sacando a Kurumi de su ensoñación. ¿Qué? ¿Ya te vas tan rápido? Preguntó Kurumi volteando rápidamente para ver a Naruto. Sí, lo siento, pero tengo que ir con Ero Sennin a buscar a la nueva Hokage, dijo Naruto con simpleza. Bien, pero tendrás que traerme algo de comida deliciosa, dijo Kurumi señalando a Naruto, quien solo asintió con la cabeza. Prometo traerte comida digna de una reina, dijo Naruto con una sonrisa divertida, antes de desaparecer de su espacio mental. Eres un tonto. Te dije que dejases de decirme así, bufó Kurumi sin ser escuchada. Vuelve pronto, Naruto-kun, dijo Kurumi con una linda sonrisa. Con Naruto. Ero Sennin. ¿Estás seguro de que encontraremos a la mujer que está buscando? Preguntaba Naruto. Ya deja de decirme de esa forma. Tenme más respeto, dijo Jiraiya con algo de molestia. Usted no muestra nada de respeto, solo muestra lo contrario, dijo Naruto sin mucha importancia.
Solo eres un mocoso insolente que no sabe respetar a sus mayores, replicó Jiraiya con molestia. Bueno, bueno. Dejemos eso de lado y dígame si esta vez encontraremos a esa mujer, volvió a preguntar Naruto. Mis contactos me dijeron que vieron a Tsunade por los alrededores de este pueblo, respondió Jiraiya. Oiga, Ero Sennin, dijo que me enseñaría una nueva técnica, ¿me podrías enseñar cómo es? Preguntó Naruto. Pues, te enseñaré esa técnica, pero tendrás que esperar un poco más, dijo Jiraiya sin darle mucha importancia. Ya me lo suponía. Solo me trajo como su monedero, dijo Naruto con decepción en sus palabras. Me ofenden tus palabras, créeme que te enseñaré una técnica increíble, dijo Jiraiya de forma dramática. Pues eso ya lo veremos, y espero que no termine gastándose todo mi dinero. Respondió Naruto. Ya deja de quejarte, y sigamos buscando a Tsunade. Dijo Jiraiya con un suspiro. Desde entonces ya había pasado varios días, en los cuales Naruto había aprendido el Rasengan, y también ya habían encontrado a Tsunade, sucediendo lo mismo que en la historia original. En este momento, todos se encontraban cansados, con heridas, pero en cambio Jiraiya se encontraba algo debilitado al haber sido envenenado por Tsunade, algo que no era favorable, ya que se estaban enfrentando a Orochimaru y a Kabuto. Maldición. Si seguimos así no podremos seguir peleando, se dijo a sí mismo Jiraiya mientras miraba a Orochimaru. ¿Por qué interfieres en los planes de Orochimaru-sama? Preguntaba Kabuto quien se colocaba de pie después de haber recibido el anterior impacto del Rasengan de Naruto. Alguien, como tú, no entendería mis razones. Decía con mucha dificultad Naruto, quien de un momento a otro había caído al suelo, alarmando a Jiraiya como a Tsunade. Eso le pasa por ser un entrometido, si se hubiese mantenido al margen no estaría a punto de morir, dijo Kabuto con una sonrisa, pero este no pudo seguir sonriendo ya que había caído al suelo de rodillas, tocándose el estómago. No puede ser. El ataque de Naruto me causó mucho daño. No puedo regenerarme. Se dijo a sí mismo Kabuto con dolor. Por favor Naruto. Resiste un poco más. No puedes morir aquí. Debes convertirte en el mejor Hokage de todos los tiempos. Decía Tsunade quien intentaba reanimar a Naruto de forma desesperada. Es inútil, no podrás reanimarlo, corte todos los músculos de su corazón, es cuestión de tiempo para que muera, decía Kabuto quien aún seguía en el suelo de rodillas. Cállate. Él vivirá porque tiene que cumplir su sueño de ser Hokage. Dijo Tsunade en voz baja, soltando unas cuantas lágrimas. Espacio mental de Naruto. ¿Qué pasa con este lugar? ¿Por qué se está cayendo a pedazos? Preguntaba Naruto mientras miraba el lugar donde siempre hablaba con Kurumi. Es porque eres un idiota sin remedio. Dejaste que ese cuatro ojos tocase tu corazón con su jutsu médico, dijo Kurumi con los brazos cruzados. Bueno, lo tuve que hacer para que no le hiciese nada a Ba-chan, respondió Naruto con una sonrisa nerviosa. Esa no es excusa para que te dejes lastimar por ese imbécil. Replicó Kurumi con algo de molestia. Bueno. Eso ya no importa ahora, solo esperaré a mi muerte, dijo Naruto quien tomaba asiento en el suelo de manera tranquila. ¿Por qué quieres morir? Ni siquiera tienes miedo de ello. Preguntó Kurumi con algo de tristeza en su voz. No lo sé. Supongo que ya me cansé de ver tanto sufrimiento en este mundo y solo quisiera estar tranquilo, respondió Naruto con simpleza. Pero eso no es importante en este momento, dijo Naruto, haciendo que Kurumi alce una de sus cejas con curiosidad. ¿Por qué aún traes mi chaqueta? Preguntó Naruto, dándole una mirada curiosa a Kurumi, quien se sonrojó al escuchar la pregunta del rubio. No intentes cambiar el tema, idiota. Dijo Kurumi con un gran sonrojo y con algo de nervios en sus palabras. Pero, ¿por qué te pones de esa manera? Preguntó el rubio algo confundido de ver esa reacción en Kurumi. Dije que no intentes cambiar el tema. Y solo vuelve a la realidad, dijo Kurumi dándole la espalda a Naruto quien no entendía nada de la situación. Pero ¿cómo pretendes que vuelva? Después de todo moriré en poco tiempo, dijo Naruto sin darle mucha importancia. No te preocupes por eso. He reconstruido todos los músculos dañados de tu corazón, dijo Kurumi quien aún seguía de espaldas. ¿Qué? Pero pensé que no volverías a ayudarme. ¿Por qué lo haces? Preguntó Naruto con confusión. No importa la razón por la que te haya ayudado.
Solo despierta y deja de preocupar a esa mujer, dijo Kurumi. También lo hice porque no quería verte morir. Pensó para sí misma Kurumi. Pero, ¿no dijiste que querías tu libertad? Este sería el momento más indicado para ello, ¿no lo crees? Preguntó Naruto. Ya deja de decir idioteces. Y deja de pensar en que la muerte será lo mejor. Porque no lo es. Ahora regresa al mundo real, dijo Kurumi con mucho enfado. Naruto ya no siguió hablando ya que se había sorprendido al ver de esa manera a Kurumi, desapareciendo de su espacio mental. Fuera de la mente de Naruto. Al estar fuera de su mente, Naruto había visto que se encontraba recostado en el césped, y al lado de él se encontraba Shizune, quien veía la golpiza que Tsunade le estaba proporcionando a Orochimaru. ¿Aún no terminan con la pelea? Preguntó Naruto, quien tomaba asiento en el césped, asustando a Shizune. No vuelvas a hacer eso. Exclamó Shizune, quien le dirigía una mirada a Naruto. Lo siento. Mi intención no era asustarte, dijo Naruto con una sonrisa nerviosa. Bueno, eso no importa. Pero me alegra que te encuentres bien. Dijo Shizune. Perdón por haberlos preocupado. No debí confiarme. Eso casi me cuesta la vida. Dijo Naruto. No te preocupes. Lo bueno es que te encuentras mejor, dijo Shizune con una pequeña sonrisa. Después de varios minutos, y de unos cuantos golpes devastadores, todo se encontraba en calma, y todos se encontraban muy agotados después de haber tenido una pelea muy larga contra Orochimaru y Kabuto, los cuales escaparon al ver que no tenían oportunidad. Después de un día completo de estar descansando, en este momento todos se encontraban en un restaurante, hablando de cosas sin importancia. Disculpe, Tsunade-sama. Quería darle las gracias por haberme ayudado. Dijo Naruto con una inclinación de cabeza. Vamos, no es para tanto, solo hice lo que tenía que hacer, dijo Tsunade con una linda sonrisa. Creo que también debo darle las gracias a Kurumi. Pero no sé por qué se puso así. Pensó Naruto algo confundido. Bueno, ¿ya tomaste una decisión, Tsunade-ime? ¿Tomarás el cargo de Godaime Hokage? Preguntó Jiraiya. Sí, tomaré el cargo de Kage. Respondió Tsunade. Eso está muy bien. Ahora más que nunca la aldea necesita a un Hokage quien tome las riendas. Dijo Jiraiya. Entonces, regresemos a Konoha. Dijo Naruto de forma eufórica, sacándole unas cuantas Capítulo 4. Oye, Sakura. ¿Sabes qué es lo que le está pasando a Sasuke? Preguntó Naruto con curiosidad. Si te soy honesta, no. Ya lleva actuando de esa manera desde hace unos cuantos días, respondió Sakura con un suspiro. ¿Crees que sea por el sello de maldición que tenga? Volvió a preguntar el rubio mirando a su compañera de equipo. No lo sé. Pero me preocupa que se esté comportando de esa manera, dijo Sakura con preocupación. Bueno, no servirá de nada que nos preocupemos de él sin saber qué le sucede, dijo Naruto con una pequeña sonrisa. Tienes razón, Naruto. Ahora vayamos a la Torre Hokage, estamos algo atrasados, dijo Sakura. Ambos no dijeron otra palabra más y se dirigieron a la Torre Hokage, lugar donde se encontraba la nueva Hokage. Después de estar caminando por varios minutos, ambos ya habían llegado a la oficina de Tsunade, quien los miraba con seriedad en su rostro. ¿Por qué nos llamaste Ba-chan? Preguntó Naruto. Naruto. Ten más respeto hacia la Hokage, dijo Sakura, quien le daba un fuerte puñetazo a la cabeza de Naruto. Te he dicho muchas veces que no me llames de esa forma. Dijo Tsunade con un suspiro de cansancio. Shizune solo se tapaba la boca para ocultar su sonrisa, ya que Naruto no le tenía miedo a la rubia, quien le fruncía el ceño a la morocha. Como sea. Solo díganos por qué nos ha llamado. Preguntó Naruto, quien se ponía de pie y se sobaba la cabeza. Solo quería informarles que no tendrían misiones por un tiempo determinado, dijo Tsunade sin mucha importancia. ¿Qué? ¿Y eso por qué es? Preguntó Naruto con las cejas alzadas y con los brazos cruzados. No tenemos misiones suficientes, gracias a que la aldea sufrió una invasión, en este momento la aldea se encuentra en problemas no tan graves, pero no habrán misiones para varios genins, explicó Tsunade. Eso no es justo. ¿Y qué se supone que haga en todo este tiempo tan aburrido? Preguntó Naruto. Ya deja de quejarte. Y vete de mi oficina ahora mismo, dijo Tsunade con algo de molestia en sus palabras. Ya, Naruto, vámonos. Dijo Sakura arrastrando de la oreja a su compañero rubio. Espera, Sakura.
Eso duele. Suéltame por favor. Suplicó Naruto con algunas lágrimas saliendo de sus ojos azules. Naruto nunca va a cambiar. Ahora entiendo la falta de respeto que sufre Jiraiya, dijo Tsunade con un suspiro de cansancio. Eso parece. Pero debe aceptar que esa forma de ser de Naruto es lo que lo hace ser especial, dijo Shizune con una pequeña sonrisa. En eso tienes razón, Shizune. Y espero que Naruto no cambie, dijo Tsunade, quien se puso de pie y miró por la ventana visualizando a un rubio que caminaba por las afueras de la Torre Hokage. Con Naruto. En este momento el rubio se encontraba subiendo unas escaleras para subir hasta su apartamento. Sakura es demasiado temperamental. Si no la conociese diría que es la hija de la abuela, pensaba un Naruto que abría la puerta de su apartamento. Después de entrar a su apartamento el rubio se quitó las sandalias y se dirigió a su habitación para dormir. Ya que en ese día había sido muy aburrido y lo único que quería hacer era quedarse profundamente dormido. Minutos después. ¿Por qué demonios me trajiste esta comida asquerosa? Dijo Kurumi, quien veía que Naruto hacía presencia en su espacio mental. Lo siento. Eso fue lo único que pude encontrar cuando venía de regreso a Konoha, dijo Naruto. Entonces lo debiste de haber probado antes de habérmelos traído. Dijo Kurumi con los brazos cruzados. Bueno, dejemos eso de lado. Y dime, ¿qué te parecieron los nuevos libros que te traje? Preguntó Naruto intentando cambiar de tema, algo que funcionó. Eso es lo único bueno que me trajiste. Los demás apestan, pero esos 5 libros son buenos, respondió Kurumi con una sonrisita. Ya veo. Pero no sé qué tiene de bueno, son tan malos como los libros de Jiraiya, dijo Naruto. Son lo mejor que los humanos hayan creado. Es lo único por lo que los puedo alabar, dijo Kurumi. Como sea. Solo dime qué quieres que te traiga para la próxima, dijo Naruto sin darle mucha importancia a lo que dijo Kurumi. ¿Qué? No te he llamado para que me trajeses otra cosa. Dijo Kurumi con las cejas alzadas. Entonces. ¿Por qué me llamaste si no era para eso? Preguntó Naruto con algo de confusión en su rostro. Bueno, Eto, verás, te llamé, porque quería, pasar un poco más de tiempo contigo. Susurró Kurumi con las mejillas muy sonrojadas, algo que Naruto no logró escuchar. Perdón, pero podrías hablar más alto. No escuché lo que dijiste. Dijo Naruto con curiosidad. Pero antes de que Naruto Kurumi pudiese decir algo, el rubio había salido de su espacio mental sin decir una palabra, molestando y entristeciendo a Kurumi ya que ella quería estar con su Naruto. ¿Qué fue eso? ¿Por qué me salí de esa manera? Se preguntó Naruto algo desconcertado y tomando asiento en su cama. Naruto. Despierta. Escuchó gritar el rubio haciendo que este levantase una de sus cejas en forma de molestia. Naruto había abierto la puerta de su apartamento y al abrirlo este vio que era su amigo Shikamaru. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta prisa? Preguntó el rubio mirando al chico de cabello de piña. Te lo explicaré en el camino, pero ahora vístete, es una emergencia, dijo Shikamaru. ¿Pero qué es lo que pasa? Volvió a preguntar Naruto dándose la vuelta para arreglarse. Sasuke se ha ido de la aldea, tenemos que traerlo de regreso, dijo Shikamaru. Al oír lo que dijo Shikamaru este solo volteó la cabeza para mirar a Shikamaru, quien tenía una mirada seria, el rubio no dijo otra palabra y se dio prisa para arreglarse e irse y traer de vuelta al tonto Uchiha. En este momento dos chicos se encontraban parados en el Valle del Fin, uno era un rubio y otro era un moreno, ambos chicos se miraban el uno al otro. ¿Por qué haces esto, Sasuke? Preguntaba un Naruto muy herido y con la primera cola del manto de chakra de Kyubi. Es algo que tú no entenderías, Naruto. Respondió Sasuke con una apariencia un tanto escalofriante. Claro que no te entenderé. Tú solo quieres poder para matar a otra persona, pero, ¿ya pensaste en qué es lo que harás cuando cumplas esa venganza absurda? Preguntó Naruto. Cállate, tú no entiendes mi dolor. Ya que nunca has tenido una familia, dijo Sasuke con enojo. Eso lo sé muy bien. Pero aún así, no dejaré que te vayas con esa serpiente asquerosa, dijo Naruto. Entonces demuéstralo. Oblígame a quedarme en esta aldea de mediocres, dijo Sasuke con seriedad. Naruto y Sasuke habían dado un salto en el aire, y se lanzaron el uno contra el otro, determinados a dar fin a esta pelea entre rivales, compañeros o como ellos se consideraban unos hermanos.
Katon, Gokakyo no Jutsu, gran bola de fuego. Gritó Sasuke lanzando una enorme bola de fuego en dirección al rubio. Naruto dio un salto para esquivar la bola de fuego de Sasuke, quien no dejaba de ver cada movimiento que hacía el rubio. Naruto había hecho unos clones de sombra, enviándolos a atacar a Sasuke, quien había sacado varios shurikens, los cuales fueron lanzados a los clones de sombra. El rubio no perdió tiempo y se lanzó a la Sabache, quien lo estaba esperando con otro ataque de fuego. Los dos seguían peleando, causando destrozos en el Valle del Fin, sin dar importancia a su alrededor, solo concentrados en su determinación de seguir en pie. Después de haberse lanzado varios ataques, esquivarlos o desviarlos, en este momento ambos se encontraban peleando en un combate de taijutsu, con heridas severas en sus cuerpos. ¿Por qué sigues de pie? No entiendo tu obsesión con que regrese a esa aldea. Preguntó Sasuke intentando recuperar el aire. No es ninguna obsesión. Solo quiero que entiendas que la venganza no lo es todo, dijo Naruto. Eso solo lo dices porque se lo prometiste a Sakura. Pero tú no piensas así, dijo Sasuke con dificultad. ¿Qué es lo que estás diciendo? Estoy haciendo esta mierda porque te considero como a un hermano, dijo Naruto sin entender a lo que se refería el Azabache. ¿Por qué no te has ido de esa aldea? Siempre he visto cómo te tratan los aldeanos e inclusive los ninjas, te desprecian sin motivos y te ignoran como si no existieras, dijo Sasuke. Eso es totalmente diferente a lo que intentas hacer. Pero tienes razón, todos me odian sin razón ninguna, pero ¿sabes? Haré que todos ellos me vean como a alguien de respeto, dijo Naruto. Solo eres un gran tonto con delirios de grandeza. Pero aún así no dejaré que interfieras en mi camino, dijo Sasuke. Naruto y Sasuke se habían colocado encima de las cabezas de Hashirama Senju y Madara Uchiha. Ambos chicos habían alzado uno de sus manos, con las palmas ligeramente abiertas, acumulando una gran cantidad de chakra. Esto se termina de una vez. Dijo Sasuke, al cual se le veía en su mano derecha una acumulación de chakra Raiton. Tienes razón, esto se termina aquí. Dijo Naruto, al cual en su mano derecha una esfera de chakra se formaba. Al terminar de crear sus técnicas, ambos se habían lanzado una vez más el uno contra el otro, gritando el nombre de sus técnicas. Rasengan. Chidori. Te mataré, Uchiha. Si algo le llega a suceder a mi Naruto, no podrás escapar de mi ira. Rugió Kurumi, quien veía la pelea de esos dos. Ambas técnicas habían chocado entre sí, causando muchos destrozos en el Valle del Fin. Después de unos cuantos minutos, ambas técnicas habían colapsado, creando una gran explosión y una enorme cortina de humo. Al disiparse la cortina de humo por completo, lo único que vio fue al Azabache traspasando el pecho de Naruto, quien poco a poco caía de espaldas al suelo. Lo siento, Naruto. Pero no puedo dejar que interfieras en mi camino. Dijo Sasuke, quien se daba la vuelta para irse. Maldito. Te mataré. No tendré piedad por ti. Rugió Kurumi una vez más al sentir que Naruto perdía su vida poco a poco. Por favor. Resiste un poco más. No dejaré que mueras. Decía Kurumi, quien comenzaba a liberar su chakra para curar a Naruto. Naruto. Por favor, resiste. No me dejes. Dijo Kurumi, quien comenzaba a soltar unas cuantas lágrimas, dejando ir todo su chakra. Maldición, esto no está funcionando. Dijo Kurumi, quien comenzaba a entrar en pánico al ver que el pecho de Naruto no se regeneraba. Kurumi. No te preocupes, no, tienes que hacer esto por mí, dijo Naruto mentalmente. Cállate. No hables por un momento y déjame hacer esto, dijo Kurumi intentando ocultar su frustración. Ve el lado bueno de esto. Obtendrás la libertad que deseabas, dijo Naruto con una sonrisa forzada. Dije que te calles. No hables, solo estás empeorando tu condición. Dijo Kurumi, quien comenzaba a sollozar. Solo sé libre, Kurumi. Y deja de ser tan desconfiada en las personas, dijo Naruto, quien poco a poco perdía la conciencia. Maldito sea Uchiha. Dijo Kurumi con mucha ira. No seré libre. Si tú no estás conmigo. Dijo Kurumi, dejando salir un enorme. Bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado los capítulos 3 y 4 del fanfic de que hubiera pasado si Kurama era mujer y se enamoraba de Naruto.
Si quieren los capítulos 5 y 6 díganmelo en los comentarios y no olviden dejar su like nivel Dios, ya que así me motivan más seguir subiendo más fanfics como estos. Recuerden que el creador del fanfic estará en la descripción del video para que lo apoyen en Wattpad. Bueno, adiós amigos de YouTube.